Nerviosa como ellas, porque o sea, yo he vivido lo que ellas están, estas carreras, estos son sus momentos, espero que logre todo lo que ella quiere lograr, ¿no? Y que le salga como desea. Y saber que está todo el país viéndola en este viéndola, momento, apoyándola. La familia, todo lo que ha trabajado, o sea, tantas cosas llegan a la mente que en momento es intenso. Es un momento. Equipo, o sea, y son sacrificios que ella hace. Este también es su primer año, yo creo que también de adaptación. Ella acaba de entrar a este año a la universidad, ya tiene 18 años, así que ha hecho ese magnífico esa transición entre cambiar la rutina y todos los días a la escuela, ahora a la universidad y entrenar, ¿no? Aquí vamos a escuchar un poco. Tenemos la primera línea, un doble extendido, elemento F, muy bien, casi clavado. Así que vemos cómo se expresa Hillary, ven cómo lo vive esa rutina. Doble carpado, excelente Hillary. Clavado, ahí vemos sus saltos gimnásticos ahora. Ellas tienen que tener una amplitud de 180. Ahí va, si ven, ella no está sobre los dos pies juntos, como le dije en las esquinas. Giro y medio con un giro al frente, tiene una bonificación de una décima. Así que ahí está Hillary viviendo su momento y eso me hace muy feliz, va una excelente rutina. Miren la expresión artística de ella, es diferente, es explosiva, alegre, dinámica. Ahí vemos un salto con un giro completo, tiene un valor de C. Imagínense, girar, abrir split en 180 y caer en todo eso en un segundo. O sea, es sumamente difícil. Ahí se prepara para su última línea. Es un doble agrupado. Ahí está, doble agrupado, casi clavado. Así que ha hecho una excelente presentación Hillary Heron. Se ha lucido el día de hoy. De verdad que excelente presentación. Ella lo sabe, clavó casi todas sus líneas. Excelente trabajo, o sea, nada que decir, de verdad que ella hizo su trabajo, o sea, lo mejor que ha podido dar. Creo que esta debe ser la